estuvimos en la feria automotriz organizada por Pandero con el señor César Antunes de Mayolo, gerente comercial de Pandero, para que nos comente, bueno, es el tercer año, ¿no?, que están organizando aquí en Gamarra. Sí, esta es la tercera vez que estamos nosotros organizando este evento. El año pasado lo hicimos en diciembre y el anteaño pasado lo hicimos en julio. Esta vez tenemos 40 vehículos de distintas marcas y esto lo hacemos en la alianza con la Municipalidad de La Victoria. Este año tenemos programado además otro evento similar en julio con el mismo formato, acá mismo, en esta misma calle, y otro para el mes de diciembre. ¿Se va incrementando más marcas? Bueno, sí, probablemente, pero dentro del portafolio de los grupos con las que nosotros manejamos. Pandero cuenta con 27 distintas marcas en 5 unidades de negocio y tenemos una alianza, la alianza icónica en el caso de Pandero es la alianza con el grupo Euromotors, porque empezamos nosotros con Volkswagen y comercializamos Volkswagen. En otra unidad de negocio tenemos Pandero Suzuki en la alianza con el grupo Terco, que tenemos Suzuki, Geely, Hafei, Great Wall, Jack y otras marcas, sobre todo de origen chino, y también Mazda. Tenemos Pandero Fácil, sobre todo para vehículos de origen chino, pero algo más accesibles, desde $8,000. Luego tenemos Pandero Hyundai, que tiene Hyundai Ford, Jinbei, Mahindra, Volvo, Land Rover, y tiene que ver con vehículos representados por el grupo Hillemeister. Y el quinto producto es Pandero 4x4, que es un multimarca, donde están todas estas marcas a las que me estaba refiriendo, además de otras marcas como Honda, Mitsubishi, Audi, Daihatsu, Porsche también, ¿no?, porque nosotros llegamos a distintos segmentos socioeconómicos. ¿En cuánto evento o contrato, sobre todo que se hace acá, cuánto aspiran llegar? Mira, el año pasado hicimos 100 contratos en el mes de a fines de noviembre, inicios de diciembre, y este año esperamos hacer 150 contratos. Estamos en Sanyong con Ramiro López de Romaña para que nos comente los modelos que están presentes. Hola Nancy, saludos a todos los amigos de Mundo Tuerca. Sí, estamos acá en la tercera edición de lo que es el Motor Show de Pandero en Gamarra. Nosotros estamos participando también con la marca Sanyong de Altos Andes y en este caso hemos traído dos modelos. El modelo Action, que es nuestro modelo de entrada, con un precio de $18,990. Y de ahí viene la Chiron, que es un modelo más familiar, con 3 filas de asientos, con un precio inicial de $22,990, ¿no? Bueno, ya pasamos el primer trimestre del año. ¿Cómo ha ido en venta este año? Mejorando. Ya a partir de marzo las ventas han incrementado notablemente y en abril también están con muy buenos números, ¿no? ¿Cuántos modelos para este año? Recientemente hemos lanzado a fin de año del 2010, lanzamos la Corando en el Motor Show del 2010. Con ese modelo nos vamos a quedar y a fin de año sí va a haber novedades, ¿no? ¿La meta para este año en cuanto a ventas? Bueno, nuestra meta queremos pasar las 700 unidades, esperemos que lo podamos lograr. Siempre los años de elecciones traen un poco de incertidumbre, pero esperemos que todo salga bien y que logremos la meta, ¿no? De 700 unidades es aumentar más o menos en 30% las ventas del 2010. Bueno, estamos con Héctor Sánchez de Automotores Hillemeister, donde están exhibiendo varios modelos de Hyundai, el Mundo Tuerca. Sí, bueno, acá estamos exhibiendo, buenos días ante todo, estamos exhibiendo la Tucson, una de las camionetas más vendidas del mercado, igual que la camioneta Santa Fe, y también tenemos el Sonata y el Accent en estos momentos. ¿Cuatro modelos? Sí, cuatro modelos nomás de nuestra gama
de una serie de modelos y tenemos versiones 2010 y 2011. ¿Qué expectativa tiene acá en cuanto a ventas en esta feria? Es la tercera, tengo entendido, por Pandero. Bueno, nosotros tenemos expectativas muy altas en el mercado, somos número 2 consolidados en el mercado y estando ya muy cerca de ser el número 1. Y en esta feria siempre nos ha ido muy bien y esperamos ser los primeros, como siempre.